Amén. Ani osete vilá. Bahujata donai eloheinu melech haolam, abakados ledaber ruach hakodesh, bebakashalo daber melid adam. Toda gabaya Yahshua Mashiach, amén, ve amén. Shebe bakasha ahim, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, Quejila Mesiánica. Creemos que Yahshua es el Mashiach y guardamos Torah y guardamos todos los pactos, lógico, de la bendita Torah. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet, gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjá Torá y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros en esta Kehilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver el tema que está inclusive anunciado en el banner de la página Gozo y Paz. Bendito es el nombre de Yahweh. Y le titulé, estábamos endeudados. ¿Estábamos qué? Amados Ajim, vamos a iniciar el tema de estábamos endeudados. Estábamos endeudados. Ahora, inicio con esto, amados Ajim. Pongan mucha atención. Yo voy a ir ministrando y es un tema parecido como al de los atajos. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Cuántos hay acá? Eso. Entonces, ustedes van a ir anotando las ideas, nada más. No les voy a dictar, al menos que sea algo más específico. Nosotros decimos que estábamos endeudados, pero voy a hablar específicamente de los que han estado endeudados, de deudas, valga la redundancia, financieras, físicas, monetarias. Entonces, probablemente tú ahora mismo tienes una o varias deudas. Eso es para empezar. Dos, tú sabes cuánto debes. Si $1,000, $1,000, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienes que pagar tu casa fuera de Shabbat, o tu carro, o tienes una deuda, tú sabes cuánto debes. Tú sabes que si no pagas, los intereses crecen y crecen. ¿Es así? Es decir, los intereses se irán acumulando. Ahora, punto 4, sí, simplemente así. Tú puedes estar tranquilo en tu casa fuera de Shabbat, hacer las cuentas fuera de Shabbat y puedes ver con los a las personas a las que les debes un plan de pago. No estoy quebrantando el Shabbat por decir esto, porque es todo lo voy a encaminar hacia lo espiritual. Entonces, tú puedes ir con aquel que le debes y decir, bueno, ¿qué oportunidad me das de pagarte? Bueno, te doy un mes, te doy 2 meses, te doy 3 meses. Si es una deuda bancaria, perdón, entonces puedes ir a negociar la deuda, como han hecho varios, tanto hermanos como Goyim. Tú sabes, en pocas palabras, cuánto debes en lo físico. Si estás, sacaste un refrigerador, una lavadora, una licuadora, una estufa, un carro, una casa, o la misma vestimenta, me refiero a la ropa como tal, tú sabes cuánto debes. Pero a lo que voy es a esto, no contesten, una pregunta, ¿pero sabes el costo de cada pecado? ¿Sabemos el costo de cada pecado? Y ahí guardamos un silencio para analizar. Todo lo demás es negociable. Si 2 o 3 meses, o muchas veces los bancos dicen 18 meses sin intereses, saque esta sala, etcétera. Y tú sabes cuánto debes, pero ¿sabes el costo de cada pecado? Sabemos el costo de lo que vale 1 kilogramo de arroz. Sabemos el costo de 1 kilo de frijol. Sabemos el costo de 1 kilo de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que conocemos el precio de cada pecado. No se puede medir el precio del pecado. Todo lo demás, todo lo físico se puede medir. Entonces, a ver, para que crezcamos más todos en lo espiritual, cuando nosotros tenemos conciencia de que el Todopoderoso merece
que nosotros nos comportemos con una kedusha, una santidad total, es porque al mundo ya lo dominamos. O sea, lo físico ya lo pudimos dominar gracias a Yahshua. Entonces nosotros desconocemos el precio de cada pecado, no sabemos el precio de cada pecado. Por ejemplo, ¿cuánto debemos pagar por cada mentira? Cada mentira que tú digas tiene un precio, pero no solo no sabemos el precio de la mentira. ¿Cuánto debes pagar tú por cada difamación? Por cada lashon hara, el chisme, la difamación, dejar por los suelos la reputación de una buena persona. ¿Cuánto vale eso? Sabemos el precio de un kilo de arroz, pero de la difamación no sabemos el precio. Cada uno de nosotros, de los que manejamos un vehículo, tenemos una licencia para conducir. Tenemos que tener la licencia. Eso es un requisito aquí en esta congregación Gozo y Paz. Nadie puede andar violando las leyes de la tierra diciendo que guarda Torah. Menores de edad no pueden tener licencia, no pueden manejar. Es algo que se ministró desde hace muchos años. ¿Es así? Y entonces tú fuiste y dijiste, no, Roe, entraste a la oficina, no, Roe, yo estoy pecando, ando manejando sin licencia, estoy transgrediendo la ley de la tierra, cuanto más la Torah. Entonces decía yo que cada uno de los que manejamos un vehículo tenemos licencia para conducir, pero ¿tenemos licencia para ciertos días chismear, difamar, es decir, en pocas palabras, pecar? ¿Tenemos licencia para pecar? No, no existe eso en el plan de Elohim, porque en el plan de Elohim todo es perfecto. Ahora, una pregunta y no contesten, amados. Los pecados que no se ven, analicemos. ¿Los pecados que no se ven valen menos en precio por ser secretos? Entonces, un pecado de una mentira, ah, bueno, él me dijo esto y es un mentiroso, ¿eso tendrá un precio? No sabemos el precio, pero sí que tiene un precio, sí tiene un precio. Pero si esa persona solamente lo hizo en secreto, más en secreto, una difamación, etcétera, ¿por ser en secreto el pecado vale menos? No. Los pecados de omisión, es decir, en forma de pregunta, entonces, si los pecados de omisión, ¿dónde quedan? ¿Qué precio tienen? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabiendo que este mundo va a estallar en una tribulación, en una guerra terrible y después la ira, sabemos que debemos de salir y repartir tarjetas y discos y hablarle a la gente. Sabemos eso y no lo hacemos, nos es pecado. ¿Cuánto vale eso? Porque una cosa es el precio de un kilo de arroz, otra cosa es que tú hagas cuentas yéndome hacia atrás de cuánto debes y puedes calcular, pero no sabemos el precio del pecado. Uno, dos, no sabemos el precio del pecado deliberado, todo es deliberado pues, pero me refiero público. No sabemos el precio de un pecado secreto, como es el adulterio de alguien que toma una mujer y se la lleva a un motel para tener relaciones inmundas. Pero más abajo, el pecado de omisión, ¿qué precio tiene? Sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ¿qué precio tiene? ¿Valdrá acaso menos que un adulterio? Ahora, todo esto, amados ajines, para que recapacitemos, porque la gente, es decir, la casa, voy a hablar de la casa de Israel, también la casa de Judá, pero voy a hablar de la casa de Israel, hasta la fecha no he entendido eso y hoy lo vamos a entender. Y tenemos que pensar sabiamente, bendito Yeshua Mashiach, que los pecados no sabemos cuánto valgan, físicamente no tienen precio. Uno, dos, y que los pecados valen igual, sea un pecado público, un pecado secreto o un pecado de omisión. Y entonces, si tú te grabas eso, no andarás haciendo la Shon Hara, no difamarás en secreto o confabular con otras personas, con otros hermanos, contra un Kadosh o una Kadosh, porque el precio
Piensan muchos que es menos porque no se ve, porque es en secreto. Pero el precio también es muy alto. No sabemos qué precio. No se puede medir en moneda mexicana, norteamericana o euros. No se puede medir en eso. ¿Tuviste la oportunidad de perdonar y no perdonaste? Eso también tiene un precio. Vuelvo a repetir. ¿Tuviste la oportunidad de perdonar y no perdonaste? Eso también tiene un precio. ¿Cuánto cuesta el que si yo debía de perdonar y no perdoné? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Puedo yo agregarle al sacrificio de Yahshua HaMashiach, que fue perfecto una vez y para siempre, y decir, bueno, él pagó, pero yo por no... tuve oportunidad de perdonar y no perdoné, entonces voy a dar esta limosna o esta sadaká para que me cuente? Eso no cuenta. Quítate todo lo greco-romano, porque así le hacen en la Iglesia Católica Romana y en muchas iglesias cristianas, donde el pastor está diciendo cantidad de mentiras. Él está acumulando precios de pecado, es un decir, aunque vuelvo a repetir, no conocemos el precio. Y él está ante la congregación diciéndole: si tú pecaste, tienes que hacer esto. Si tú no perdonaste, otra cosa es la restitución que marca la Torá y que se agrega la quinta parte. Eso ya lo hemos estudiado. ¿Tuviste la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hiciste? ¿Cuánto vale eso? ¿Tuviste la oportunidad de ayudar a un hermano, a una hermana, a un ciego, a una persona que no ve, un invidente, aquí se dice en México, de atravesarlo en la calle? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste? ¿Cuánto vale eso? Eso es omisión también. ¿Acaso esos pecados, por no ayudar, por no perdonar, por no bendecir a otros, valen menos que el adulterio? Hay muchos que manejan tarjeta de crédito. Hay muchos ajim y los goyim, ni se diga, manejan tarjetas de crédito. El banco pide un pago mínimo. Es decir, si la persona no paga todo, tiene que pagar tiene que dar un pago mínimo, porque si no lo hace, se acumula la deuda más todavía. Es decir, que de todas maneras se va a acumular, pero tiene que dar un pago mínimo. ¿Me están entendiendo, amados Sahim? Para los que tienen tarjeta de crédito. Ahora, una pregunta. Los que tienen tarjeta de crédito, el banco te pide un mínimo para pagar, porque si no, entonces se va la cuenta hacia arriba. Yo he conocido personas durante mi carrera como médico en estos años que debían, un ejemplo, 4,000 pesos mexicanos, y ahorita deben $500,000 pesos, $500,000 pesos mexicanos, porque se fue acumulando la deuda del banco. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Sí me escuchan bien por la lluvia? ¿Así lo hace Elohim? Una pregunta, no contesten. ¿Tu lujuria de hoy, tu codicia de hoy, acaso Elohim permite que se acumule la deuda? Ahorita voy a explicar eso. Es decir, permite que le paguemos el año que entra con tal y tal interés, como en el banco, o como en alguien que te prestó dinero. Y recuerden que entre los creyentes en Yahshua HaMashiach no se cobra intereses. Si algún día alguien te pide prestado, no le cobres intereses. Pero repito otra vez, ¿Elohim lo hace como lo hace el banco? Una pregunta, no contesten. ¿Tu lujuria de hoy, tu codicia de hoy, la vista de pornografía que hiciste hoy en internet, acaso permite Elohim que le pagues como el banco, que se negocie esa deuda, que el Eterno te diga, bueno, tú viste pornografía, pero te voy a dejar el pago en 2 o 3 meses? Eso es lo que hace Elohim. Quiero que sepas que muchas sectas enseñan eso a sus congregantes y los están llevando al mismo infierno, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora, ¿quién tiene tu estado de cuenta de tus pecados? No contestes. ¿Quién tiene tu cuenta de tus pecados? ¿Acaso el banco?
El banco no tiene la cuenta de tus pecados. Yo sé que aquí hay muchos Kadoshin y Kadoshot, ya se arrepintieron, tú ya eres salvo. Y allá igual. Pero estoy hablando para aquellos que no han hecho un auténtico Teshuvah y que siguen con problemas matrimoniales, con pleitos, con celos, con contiendas, con divisiones, haciendo la Shon Hará, difamando a los Kadoshin y a las Kadoshot. Repito, bueno, una cuenta, una tarjeta de crédito, la cuenta la tiene el banco. Ahora, la cuenta de tus pecados, para los que no se han arrepentido, ¿la tiene el banco? ¿El Eterno actúa como el banco? Págame en esto. Dame un mínimo de pago, si no se acumula la deuda. No, así no lo hace Elohim. ¿Acaso tu cuenta, la cuenta de tus pecados, las tiene un humano? No. Porque si las tuviera un humano, te diría lo mismo que te acabo yo de comentar. Te diría, vamos a negociar la deuda. Tú me pagas en 2-3 meses y se acabó. Pero la cuenta no la tiene ni el banco, ni tampoco un humano. La tenemos, la cuenta con Elohim. Pero quiero, por favor, amado Sahin, que pensemos esto y analicemos esto en serio. El adulterio se ve. A veces es un pecado escandaloso, aunque lo hagan en secreto, supuestamente. La omisión, tuviste la oportunidad de perdonar, perdón por la repetición, y no lo hiciste. Tuviste la oportunidad de ayudar y no lo hiciste. ¿Quién tiene la cuenta de eso? ¿Un banco? ¿Un humano? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo sabemos el precio de un pecado? No lo podemos hacer, saber. Ahora, si la cuenta la tenemos con Elohim, entonces Él sabe perfectamente bien cuánto debemos. Porque desgraciadamente muchos han entrado al pacto de Abraham Avinu, han hecho tevilá, han hecho rompimiento de maldiciones, han danzado, han comido pan y vino aquí y allá, pero desgraciadamente siguen teniendo una deuda con el Eterno. Ahorita lo voy a explicar por qué. Voy a explicar más profundamente. Decirle a Elohim, ese debe más que yo. Es el dedo señalador que dice Isaías 58 cuando se anuncia sobre las sendas antiguas. Decirle al Eterno, ese debe más que yo, ese es más pecador que yo. No, a Elohim no se le puede decir así, no se le puede decir así. Y la mayoría de la gente se siente juez. Y la mayoría de la gente que se dice mesiánica dice, ese es más pecador que yo. Ese hace esto, ese hace el otro, ese es. Entonces está señalando la cuenta de los pecados del otro, pero no se fija en él. Y la cuenta de los pecados de él es sumamente grande. Ahora, ¿acaso a Elohim lo podemos impresionar? Ya lo hemos ministrado bastante, engañar. Cuando alguien debe en un banco, a mí me tocó conocer gente, conocidos, pues, para que quede claro, que movían sus influencias en el banco. Iban y hablaban con la secretaria y con el gerente y le hablaban al compadre, por favor, hable usted con el gerente, háblele bien de mí, dígale que por favor voy a pagar, etcétera, que no me quiten la casa. Así. ¿Acaso con Elohim podemos utilizar las influencias? ¿Puedes utilizar las influencias de conocidos, de compadres, que ahora ya no existe eso para nosotros como mesiánicos? ¿Puedes utilizar tu apellido con terminación EZ de Eres Israel, de Pérez, de López, de etcétera, de Sánchez, de Hernández? ¿Puedes utilizar tu apellido para influencia? Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Puedes utilizar las influencias de alguien para pagar los pecados con Elohim? ¿Puedes utilizar y decirle al Eterno, es que yo me apellido López o Vázquez y yo tengo esa carta abierta contigo? No, no se puede utilizar nada de eso, nada. Puedes utilizar, porque esto también me lo he encontrado, amados, ministrando, miren, ministrando muchas almas, bendito es Yahshua Mashiach. ¿Puedes utilizar que eres de color blanco y de ojos claros? ¿Puedes utilizar esa influencia? Créanme que estamos todavía un poco lejos. Al menos los Kadoshim, no, los Kadoshim ya van para Malhut.
Pero todavía se piensa en eso. Se piensa que una persona blanca, fíjense muy bien lo que voy a decir, yo no soy racista. El Eterno no hace excepción de personas, yo tampoco. Bendito es Yahshua Mashiach. Pero piensan muchos que por ser altos, blanquitos, de ojos claros, ser agraciados o agraciadas, tienen influencias con Elohim, y eso es una torpeza. Y eso lo he visto. No creas que esto lo estoy sacando de la manga como un mago, no. Las personas se sienten influenciadas, inclusive si lo hacen con un roe acá en la oficina. Oiga, roe, mire, pero es mi familiar, ¿no podrá usted tener consideración? Está bien, ya tiene 3 disciplinas y yo sé que después de 3 disciplinas es expulsado, pero no podrá. Ahí se está moviendo la influencia, ¿me entiendes? Hubo gente que dijo, roe, por favor, tenga usted consideración, yo voy a dar una sadaká fuerte para Sukkot, me importa un bledo. Aquí no se maneja eso. Estaban utilizando la especie de mordida que llamamos aquí en México, de chantaje, de soborno, como habla Isaías 33, verso 17. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Se puede utilizar el apellido EZ? Que somos Eretz Israel, de la tierra de Israel, las influencias, etcétera. No, nada. El color, nada. Al Eterno no le interesa nada de eso. Ni siquiera sabemos el costo del pecado. ¿Cómo querer influenciar, o perdón, engañar al Eterno o impresionarlo con influencias? ¿Cómo querer impresionar al Eterno con el color de la piel? O los ojos, el color de los ojos, el color del pelo. ¿Cómo querer engañar o impresionar al Eterno con nuestro apellido? Es Z, Él lo conoce, nos conoce perfectamente bien. Para empezar, ni siquiera, vuelvo al principio, ni siquiera, amado Sajina Hayot, ni siquiera sabemos el costo del pecado. Tú puedes llegar a una tienda y pedir 1 kilo de arroz fuera de Shabbat y sabes cuánto vale. Y si es que subió o no subió, dirás, subió 10 centavos. Pero no sabemos el precio del pecado. Vamos por favor a Romanos, amados Ajim. Este tema es de mucho peso. Todos son de mucho peso porque están basados en la bendita Tanaj. Yo les pido mucha, mucha consideración, mucha sabiduría. Pídanle al Eterno. Y no pienses que por hacer la Shon Hará allá en el estacionamiento, en el patio o en tu casa, vale menos el pecado. Vale igual. El Eterno ve los pecados iguales. La única diferencia es que hay pecados escandalosos. Y vamos a ver cómo el Eterno dijo, Yahshua, bendito es su nombre, Sodoma y Gomorra se van a levantar para juzgar a esta perversa generación. Es que está, si en aquel tiempo estaba perversa la generación de nosotros está peor, mucho peor, que Sodoma y Gomorra van a juzgar a los gays de hoy. Ahora, vamos a Romanos 3, verso 24. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Siendo justificados gratuitamente por su rahem, ya lo ministré, mediante la redención que es en Yahshua Mashiach, a quien Elohim puso como propiciación, propiciatorio. ¿Recuerdan lo del arca? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A ver, todos 24 y 25, amén. Entonces, una persona que chismea aquí en la congregación o allá, una persona que chismea y dice, bueno, aquí a lo mejor me van a oír, mejor chismeo nada más en mi casa. Esa persona no ha entendido quién es Yahshua HaMashiach y no ha entendido cómo se entra al cielo, al Malchut HaShamay, no ha entendido eso. Piensa que el precio, él piensa en su, es que el subconsciente engaña totalmente. Algún día vamos a hablar más profundo del subconsciente. Pero a lo que voy es que piensa que por hacerlo en secreto vale menos el pecado y que con un Padre Nuestro lo puede resolver. Pero no, esto es mesianismo. Ahora, en Romanos 3:31 dice,
Ahí lo tienen a la vista, ¿verdad? Luego, por la fe, invalidamos la Torah en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. ¿Todos fuerte, con gozo? Amén. Eso lo hemos ministrado y eso está en video y en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx, en Jacuzuel está en inglés.net. El video que todo judío, cristiano, mesiánico debe de ver o debe de escuchar. Y ciertamente se llama la mala interpretación de la Torah. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, Vamos a Efesios 2, verso 8 y 9, con ánimo, con fuerza. Cuando una persona ya no chismea, ni aquí, ni en su casa, ni en nada, esa persona es salva. Entiende quién es Yahshua HaMashiach. Porque no se puede venir y pedir perdón ante el Shen Gadol, ante el nombre grande de Yahweh, Yod Hei Vav Hei, y después seguir pecando, porque se sigue acumulando ira para el día de la ira. El ser Kadosh es estar apartado, y estar apartado es que no servimos al diablo, servimos a Yahweh. Pero el 100% de nuestro pensar, de nuestro actuar, de nuestro cuerpo, todo lo tenemos legazdí, consagrado al Eterno, bendito es su nombre. Efesios 2, verso 8 y 9, porque por gracia, rahem, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se exalte. A ver todos, amén. Bueno, hablé primero sobre el precio del pecado. Si es que hay precio del pecado, no sabemos el precio del pecado. Sabemos el precio de un kilo de arroz y de azúcar, pero no sabemos el precio del pecado. Tú puedes, es un repaso, recuerden, como siempre se hace en esta Keguila. Tú puedes ir y negociar fuera de Shabbat una deuda bancaria, la deuda de tu casa, de tu coche, etc. Pero con el Eterno, ¿cómo se hace? ¿Acaso el Eterno dará por pagos? No. Ahora, si no soy salvo por obras, ¿para qué hacerlas? Si tú no eres salvo por obras, ¿para qué hacerlas? Ese es el motivo principal del cristianismo. Si no soy salvo por obras, ¿para qué hacerlas? ¿Por qué guardar el Shabbat? ¿Por qué guardar la santidad? ¿Por qué no puedo ver algo de pornografía en internet? ¿Qué de malo tiene? Vamos a escribir esta frase, amados Sahim. Yo les pedí de favor que lo que fuera yo a dictarles, sí, lo anoten. La gracia, anótenlo así, la gracia malentendida es peligrosa, es riesgosa. La gracia malentendida es riesgosa o peligrosa. Cuando la acaben de anotar me dicen un amén. Léanlo por favor, amén. Otra vez más fuerte. Una vez más. Ese es el problema de las religiones, o al menos de las cristianas. Ellos han entendido mal la gracia, la rajamín, de lo cual ya hemos ministrado en muchos videos, o sea, temas en videos y en audios acá en Gozo y Paz. Ahora, una persona puede abusar de otra al deberle dinero y decirle, te pago el lunes, y llega el lunes y no le paga, te pago el viernes, llega el viernes y no le paga, te pago el próximo lunes, llega el lunes y no le paga. ¿Acaso en el pecado se puede abusar de la bondad de Elohim? ¿Se puede abusar de la bondad de Elohim? ¿Quién paga, yo o Elohim? Ahorita vamos allá. Entonces, explico, a ver, una tarjeta de crédito. Aquí hay una tarjeta de crédito. Imagínate que este Kleenex, esta servilleta es una tarjeta de crédito. A ti te la regalan. Alguien te regala esta tarjeta de crédito y te dice, tú vas a usar, la primera recomendación que yo te doy con esta tarjeta de crédito es que tengas cuidado cómo la usas. Tengas cuidado de cómo la usas. Aquí tienes la tarjeta de crédito. Una persona consciente no se va a endeudar. Una persona inconsciente, que es la mayoría de las personas que habitan este planeta,
se va a desbocar a comprar inclusive lo que no necesita. Ten cuidado cómo la usas. Aquí tienes la tarjeta de crédito. Las personas se van a desenfrenar. Aquí hay un dicho en México: el que tiene dinero, de repente loco se vuelve. Se desenfrena. Ahora vamos a la carta de Judas, que ya está ministrado desde hace bastantito tiempo. Vamos allá a la carta de Judas. Bendito es el Abacadosh. En Judas 4. Judas 4. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, o sea, la gran Rajamín, y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entonces, estas personas convierten la gracia, o sea, la Rajamín de Yahweh, en libertinaje. Bueno, esa carta ya está ministrada en la página gozoypaz.mx. Habla sobre la apostasía, y más ahora que está habiendo tanta apostasía. Entonces, la tarjeta de crédito que alguien te regala, vamos a suponer, es un ejemplo. La primera recomendación, vuelvo a repetir por cuarta vez, es: ten cuidado cómo la usas. Nuestra vida es prestada. Es como si fuéramos la tarjeta de crédito. Un ejemplo muy burdo, perdónenme. Y entonces el Eterno nos pedirá cuentas de cómo usamos esa tarjeta. ¿Cómo usamos nuestra vida? ¿Desenfrenada o no? Si fuimos cautos, es decir, inteligentes para usar nuestra vida y medir nuestro comportamiento, siempre llevado conforme la bendita Torah, entonces presentaremos buenas cuentas ante el Todopoderoso. Vamos a Romanos, y ahorita vamos a entrar a profundidad. Romanos 6. Romanos 6, 1 y 2. Entonces, lógico que si te están regalando la tarjeta de crédito es porque otro va a pagar lo que tú gastes o malgastes. Sí, generalmente la gente malgasta. A ver, Romanos 6, 1 y 2, ¿lo tienen? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo estoy leyendo tal cual, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todos el 1 y el 2, amén. Entonces, para entender este tema de estábamos endeudados, para los que son kadoshim, para los que no, siguen endeudados, hagan teshuva. Ahorita te explico. Estos versos ya los había yo explicado. ¿Se acuerdan de ello? Es decir, peco para que la gracia de Elohim abunde en mí. No, no es así. Y yo lo ministraba yo poniendo un ejemplo de un trabajador con su patrón. Voy a llegar tarde al trabajo y lo voy a hacer enojar al patrón para que su gracia abunde. No sé si me di a entender, eso ya quedó grabado. ¿Sí recuerdan ese tema? No, no es así. La gente usa, estoy explicando así porque hay muchos nuevecitos, amados. La gente usa la gracia, la rajamín, la gracia, para promover el mal. No usa la gracia para promover el bien. Entonces, la tarjeta de crédito que alguien te regala y que otro va a pagar según lo que tú gastes, desgraciadamente la mayoría de la gente se va a desbocar, va a comprar lo que ni siquiera necesita, se va a ir a un bar, va a pagar tragos, etcétera, va a sacar dinero del cajero, con eso le va a pagar a una prostituta, va a pagar el hotel donde se va a revolcar como cerdo, etcétera. Estoy hablando así de claro. La gente utiliza eso, ve la sociedad. Así es. Ahora, repito, la gente usa la gracia, la rajamín, la gracia, para promover el mal. Vamos a Romanos 2, 4. Atrasito, amados. Romanos 2, 4, cuando lo tengan, me dicen, no me gozosos. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad te guía al arrepentimiento. A ver, todos el 4, amén.
O menosprecias las riquezas de que Él es bueno, de que Él es bueno, de su paciencia, de que Él prolonga, ignorando que Él es bueno y entonces Él quiere guiarte al arrepentimiento. Estás abusando de la tarjeta de crédito, no la estás usando como Él te recomendó, no estás usando tu vida como Él te recomendó y te estás endeudando. Pero esto no es negociable como en el banco, que se puede negociar. ¿De acuerdo? Quien ve la gracia como permiso para pecar está perdido. Quien ve, anoten esto, amados, quien ve la rajem, quien ve la gracia como permiso para pecar, está errado, está perdido. Repito, quien ve la gracia como permiso para pecar, está errado. ¿Sí lo anotaron? Por favor, léanlo, amén. Una vez más. Una vez más. Y ese es el problema de la mayoría de la gente en el mundo. Es la gracia malentendida y la gente se sigue endeudando. Vamos a Tito, Tito 2:14, amados, por favor. ¿Sabes el precio del adulterio? No. ¿Sabes el precio del pecado de la Lashon Hará? No. Y es probable que estés acumulando una deuda terrible y estás acumulando ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio del Elohim. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda mi iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Todos? Amén. Él se dio a sí mismo, Él pagó. No sigamos transgrediendo la Torah. La gracia, estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos, por favor. La gracia promueve el anhelo del bien. Eso es lo que promueve la Rajamín de Yahweh. La gracia, la Rajem, la compasión, mal traducido como misericordia. La gracia promueve el anhelo del bien. Caray, si me dice Yahshua en su Torah que Él pagó por mis pecados, entonces tiene que promover en cualquier persona, en mí tiene que promover el anhelo del bien, no del mal. Anótenlo, la gracia promueve el anhelo del bien de ser kadosh. Ahora, en la experiencia personal, yo les voy a decir lo que el Eterno ha hecho, me ha hecho entender que es la gracia. Para mí, yo estoy seguro que es para ti igual. La gracia de Elohim, la rajamín que tuvo, no estimula el deseo de pecar. Lo apaga, lo opaca, lo apaga. La gracia no estimula el deseo de pecar. ¿Se va el deseo de pecar? Si a ti eras de los que lujuriabas en la calle y veías todo el tiempo las piernas de las mujeres en la calle, etcétera, y volteabas a ver el trasero, etcétera, estoy hablando tal cual, ya no te va a estimular eso porque tienes la gracia de Elohim. Pero si tienes, entre comillas, la gracia de Hasatán, vas a seguir haciendo lo mismo. Ya no hay anhelo para pecar, ya no hay anhelo menos hacer, o sea, es un decir, la Shon Hará no, difamar no, mentir no, adulterar no, hacer, decir malas palabras no, cada quien con los pecados diferentes. No se trata de apenar a nadie. La gracia entonces promueve el deseo, se aumenta el Yeser Hatov. Y el Yeser Hará se va hasta el suelo o más abajo del suelo. Entonces la gracia no estimula el deseo de pecar. ¡Aleluya! Ahora, la Torah nos dice dónde no pisar y la gracia nos da el deseo de hacer lo bueno. Explico, tú vas a decir, pero es lo mismo, Roe. No, no es lo mismo. Voy a explicar.
La Torá tiene mandamientos positivos y negativos. No se refiere negativos a que sean malos. No codiciarás, ese es un negativo. ¿Sí me doy a entender? Sí, guardarás el Shabbat, es una orden, positivo. ¿Sí? No es que sean malos los negativos, no. Es que no se deben de hacer esas cosas. No codiciarás, no hurtarás, no matarás. ¿Sí está? La Torá nos dice dónde pisar y dónde no hacerlo. La rajem, la gracia, es diferente, pero va unida a la Torá. La gracia nos da el deseo de cumplir los mandamientos. Los mandamientos están, ahora cúmplelos. Que los cumpla yo. ¿Cómo? Solamente por la gracia. Si no, entonces estamos perdidos. Alguien que sigue haciendo la Lashon Hará no ha entendido ni pizca ni nada de lo que es la gracia. Ni quién es menos Yahshua HaMashiach, el Todopoderoso. Recordemos lo que dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos que la Torá. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Él fue salvo por gracia. Ahora, una pregunta. ¿Abraham fue salvo por la gracia? No contesten. ¿O por guardar la Torá? Esa es una de las preguntas que más te van a hacer. ¿Abraham fue salvo por gracia o por guardar la Torá? Y entonces lo primero que te van a decir los goyim o los cristianos te van a decir... El Eterno no tomó, o Dios, habrá de decir, no tomó en cuenta a Abraham, porque ni siquiera la ley se había dado. Ya había Torah, Adán guardaba el Shabbat. Y ya lo ministramos en el libro de Shemot en Éxodo, que los Yehudim, Bené Israel, los hijos de Israel, guardaban el Shabbat antes de que fuera dada la Torah en el Sinaí. ¿Está? Ahora vamos a Romanos 4. Vamos a Romanos 4. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados. Todos búsquenlo. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Lo estoy leyendo tal cual, pero no para con Elohim. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Estábamos endeudados. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Primero creyó, tuvo fe, y luego obedeció. Llevó a cabo los mandamientos. Primero creyó y luego obedeció. Si a tú le preguntas a una persona, bueno, ya cree en el nombre, ¿tú consideras que Yahshua HaMashiach es el Todopoderoso? Sí. ¿Crees eso? Sí. ¿Crees que es el único que salva? Sí. Entonces guarda los mandamientos. Y no tiene ningún empacho en guardar todos los mandamientos, no tiene ningún problema en guardar todos los mandamientos, porque Abraham primero creyó y después obedeció. Vamos a ver Bereshit, Génesis 15, verso 6. Entonces, si alguien se gloría en sus propias obras, endeuda más. No sé si quedó clara la explicación, sino ahorita. 15:6. ¿Sí? De Génesis, Bereshit. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. A ver todos, amén. Ahora, creyó a Yahweh y le fue contado, subraya, contado por justicia. Entonces analicemos, le fue contado, igual acreditado, le fue contado, igual acreditado. Y entonces ponle ahí entre un paréntesis, tarjeta de crédito, para que tú te acuerdes y después me ayudes a dar este tema a otros. Le fue contado, le fue acreditado. Recordemos que eso es fe, emunaj. Creer, confiar y obedecer. Cuando dice aquí que le fue contado por justicia, es porque el Eterno quiere ver
en nuestro propio albedrío, que damos el primer paso, que creemos en Él y entonces, por lo tanto, por amor obedecemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Yahshua Mashiach. Entonces, si analizaron contado, ¿qué quiere decir acreditado? Y yo te pedí, por favor, que pusieras entre paréntesis tarjeta de crédito. No, es un ejemplo burdo, pero tiene que ver con eso. Mira, acreditar en lo financiero es hacer un depósito. Acreditar en... por favor, ¿va usted a apartar este carro? Sí, esta casa, sí, tiene usted que acreditar. Tiene usted que hacer un depósito. Ahora, eso es en lo financiero. No nos salva nuestra propia fe. No nos salva nuestra propia fe, pero Elohim lo toma en cuenta. Fíjate muy bien, vayan analizando el tema. No nos salva, no nos salvamos por nuestra propia fe, pero según la Torá aquí, Elohim la toma en cuenta. No es para pagar pecados, ¿eh? No. Él toma muy en cuenta que le creamos. En pocas palabras, lo que sucede en los Shamaim sucede en la tierra, pero no es ni la misma dimensión. Haz la menorá como el modelo que te mostré, Moshe, dijo Yahweh a Moshe. ¿Sí es así? Bueno, dije yo que acreditar en lo financiero aquí en la tierra es hacer un depósito. Eso es lo que hizo Abraham. Hizo un depósito en el cielo. No me mires con esa cara. Hacer tesoros en los Shamaim. ¿Quién lo dijo? Yahshua. ¿Por qué dijo eso? Hacer tesoros. Que la gente... Él le hablaba en alegorías, en parábolas, porque nosotros estamos acostumbrados a las cosas físicas. Tenemos que irnos acostumbrados a las cosas espirituales, y más espirituales todavía. ¡Aleluya! Porque si no, entonces no fluyen los dones del Ruach HaKodesh. ¿Cómo? Si seguimos amarrados así, que nada más lo físico es lo que cuenta, ¿cuándo vamos a despegar? Ahora, pongan atención, ¿están despiertos todavía? Muchos, cuando les llega en un sobre cerrado su estado de cuenta de su tarjeta de crédito, ven el sobre cerrado y ahí lo dejan. Ni siquiera quieren abrirlo. Porque no saben, o sea, ellos saben que están endeudados, pero no saben o se imaginan que la deuda subió muchísimo. Entonces, en la práctica, platicando con tanta gente, bendito es el Abacados, el paciente platica sus cosas, no digo nombres acá, o los mismos hermanos platican sus cosas, yo nunca menciono nombres acá. Llega el sobre cerrado, tarjeta de crédito, ellos suponen, si estaban endeudados, que por no haber pagado ni siquiera lo mínimo, ya la deuda se infló. Ahora, ¿por qué no abren el sobre? Porque tienen miedo de saber cuánto deben. ¿Y la Lashon Hará? Ellos se imaginan una cuenta física de 1,000 pesos, ya se fue a 10,000 o 15,000. No quieren abrir el sobre porque no quieren saber o asustarse o desmayarse por cuánto deben. ¿Y la Lashon Hará? ¿Qué, no tiene un precio? ¿El difamar a alguien? El soltar la lengua, el transgredir Shabbat, el transgredir una fiesta, no venir a Rosh Chodesh. Si somos mesiánicos, es nuestra obligación, lo hacemos con mucho gusto porque amamos al Abacadosh. Ahora, imagínate entonces que alguien dice, bueno, voy a abrir el sobre. Voy a abrir el sobre, tengo que saber cuánto debo. Y seguramente mi deuda ya se fue hasta el cielo, es un decir. Entonces te animas y abres el sobre y al abrir ves que tu saldo está en cero. Eso es lo que hizo Yahshua. Eso es lo que hizo Yahshua. Eso es lo que hizo Yahshua HaMashiach. Bendito es Él. Nadie como Él. Poderoso de Israel. Él es bueno. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. Aleluya, aleluya, le jalera al Eterno, ahí no peques más. Nada, kedushá total,
Aleluya. Bendito es el Abacados. Mira, que dan ganas de llorar. Tú y yo debíamos, era una deuda impagable. Solamente alguien inmenso, todopoderoso, no puede ser un hombre, podía pagar esa deuda. Y entonces tú abriste el sobre, te diste cuenta que no debías nada, hablas al banco, oiga, por favor, creo que aquí hay un error, a lo mejor si la persona es honesta, ¿no? Esto está en cero, y te responde el empleado de banco, alguien vino y pagó todo lo que debía usted. Analicemos, ¿por qué seguir haciendo la Shon Hará? ¿Por qué? ¿Por qué seguir codiciando y viendo lo que no debemos en la calle? ¿Por qué? Si ya pagó y con su sangre. No fue un cheque ahí físico. Él sufrió por nosotros. Pero cuando no se entiende la rajamín del Eterno ni su sacrificio, se sigue pecando y se acumula la deuda. Y dice Yahshua HaMashiach, claro, en hebreo se escrita esa carta por un levita, que es Bernabé. Si se peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados, más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué seguir pecando? Israel entiende. Kedushá total. Kedushá total. Y sí se puede. Aleluya. Muérdete la lengua aunque sangres. Nada más la escupes porque es pecado tragar sangre. Comer sangre. Pero muérdelo si vas a hacer la Shon Hará. No lo hagas. No tiene que haber ni la Shon Hará en el pensamiento. Y si viene algo del pre-pre-pensamiento, eso ya lo hemos ministrado porque es Hasatán y Yahshua Mashiach. Le reprenda, lo echas fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Santifícate. Ahora. ¿Quién hizo ese pago? Yahshua no tenía deudas, por lo tanto no es humano, es Elohim. Solamente alguien que no tiene deudas, que no tenía deudas de pecado, porque él era perfecto, el cordero perfecto, sin mancha, podía pagar. ¿Por qué entonces, siendo mesiánicos, volverse al ortodoxismo? Al judaísmo ortodoxo para negar a Yahshua. Es una tontería. Perdóname, voy a hablar así. Es una estupidez. No es grosería. Se pierde la gente. Entonces, a ver, ¿quién hizo el pago? Yahshua. Él no tiene deudas. ¿Qué es deudas? Pecados. Entonces, él no es hombre. Él es Elohim. Él es el único entonces que pudo pagar. Nada más. Quiero que sepan que esta experiencia de la tarjeta de crédito en cero le pasó a un amigo hace tiempo, un amigo mío. Su tarjeta de crédito, él estaba muy endeudado, hubo un sorteo en el banco y cuando le llegó el estado de cuenta, él estaba súper endrogado, le llegó en ceros. Lo primero que hizo es irme a buscar a mi consultorio y por acá lo dejó entrar la secretaria de aquel entonces, me dio un abrazo fuerte, me dijo, mira, te invito a una copa. No, ¿qué copa? Imagínate. Qué terrible, la gente no entiende. Ahora, es lo mismo. Yahshua ya te perdonó. ¿Irías a tomar la copa? ¿Irías a pecar? ¿Irías la Shon Hará? Es lo mismo. ¿Quién va entendiendo? Y este muchacho salió premiado. Ahora, ¿acaso una pregunta? ¿Se portaría insensato y volvería a endeudarse? Sí. Se volvió a endeudar. Es decir, una persona cuya tarjeta de crédito salió en cero por un sorteo, y eso solamente lo permitió el Eterno, ¿verdad? Porque la hoja del árbol no se cae si no es con el permiso del Abacadosh. Este insensato volvió a endeudarse. Es que la gente es necia. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no me conoce. Isaías 1:3. Por eso tú estabas endeudado y eres insensato y te sigues endeudando. Y lo único que estás acumulando no es premios, ni coronas, ni galardones, ni el Malchut HaShamayim, ni ver a Yahshua HaMashiach en el Natsal. Es ira,
acumulas ira para el día de la ira. Tú dices y sigues pecando. Vamos a Romanos, amados Ahim. Vamos a Romanos, bendito es el Abacadosh. Nada de endeudarse otra vez. Bendito es Yahshua Mashiach. Nada. Que de tus labios salga pura bendición. Pura bendición. Verás la gloria de Elohim. Lo estoy diciendo así, no te espantes. Hay muchos nuevecitos. Recuerda cuando yo fui a ministrar, me dijeron, no, Roe, aquí no hablamos palabras impuras. Nada, nada de palabras impuras. Ya. Entonces te hablo en hebreo, todo lo que sé de hebreo. No, pero no le voy a entender. Y me invitó a comer, ¿recuerdan eso? Y le dije, pásame la sal. No, más bien me dijo él, páseme usted la sal, Roe. Sí. Y él me dijo, gracias. Le digo, ya cometiste pecado. Gracias, eran unas diosas de la mitología griega. ¿Sí recuerdan eso? Ahora vas a decir, Todagabá, o Todá. Y ya, no podemos todavía, pero el Eterno quiere que sepamos más la Shon HaKodesh. Más hebreo, ¿de acuerdo? Vamos a Romanos 4.3. 4.3. ¿Tiene Romanos 4.3? Ya me extendí, no importa. Aleluya. Nos falta aprender más. 4.3. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia? Por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, el que obra, a ver, para que se entienda, el que obra nada más sin creer, sin obedecer a Yahshua, se le acumula la deuda. Te pongo un ejemplo práctico. El católico piensa que mientras más rosarios rece, es más salvo. Está obrando, pero sin más. Que ayudar a las pobres, va así, los va aquí, va a los huérfanos, etcétera, y ayuda, y da despensas, y dinero, y dinero, y dinero. Piensa que va a ser más salvo. Se está endeudando más. Porque si está obrando sin obedecer al Todopoderoso, ¡aleluya! Sin creer en Él, ¡amén! Bueno, ahora, quiero explicarles esto. Tenemos aquí, en el caso de Abraham, un hombre, Kadosh, justificado por la fe. Fue justificado por la fe. Antes de la circuncisión y de la Torah dada a Moshe, aunque ya había Torah. Pero, ¿qué hizo Abraham? Elohim le pidió algo y él lo hizo. No vamos para allá. Bereshit 17. Pacto de la circuncisión. Para que yo sea tú Elohim, circuncidarás tu prepucio tú y a los tuyos y por generación. Entonces seré tú Elohim. Y entonces él se circuncidó sin decir, duele mucho, hay anestesia, etcétera, etcétera. Nada, se circuncidó y se acabó. Aleluya. En Juan 14, no vamos para allá. Si me amáis, guardad mis. Ahora, el cristianismo dice esto, es muy importante porque se están conectando más cristianos que quieren saber de la Torah y los bendecimos y les decimos que se arrepientan y que vengan a los pies de Yahshua Mashiach y el Eterno los bendecirá. El cristianismo dice, como la ley fracasó, ahora está la gracia. No, la ley no fracasó, fracasó el hombre que no obedeció la Torah. Siempre ha habido gracia, dije yo en un tema que grabé hace tiempo. Por ejemplo, en el caso de Noaj en Génesis, en Bereshit 6, y fue hallado, halló gracia ante los ojos del Eterno Noaj. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya guardaban el Shabbat. Vamos a Primera de Kefas, vamos para allá, amados Sahín, capítulo 1, verso 18. Al 20. Primera de Kefas 1, Primera de Kefas 1, 18. ¿Por qué se envolvió en endeudar este hombre con la tarjeta de crédito? Lógico, no conocía al Eterno, él. Y lógico, seguía con su concupiscencia, comprando vino y llevándose mujeres, etc., ¿no? Primera de Kefas 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el Eterno no pagó con oro, con plata, con un cheque, no, sino con la sangre preciosa de Mashiach, Yahshua,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y solamente Elohim. A ver todos, el 18-19, amén. Ahora, Elohim no nos da su gracia para pecar, ya lo vimos. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia anhelamos el bien, anhelamos el no pecar. La gracia no nos da permiso como tal para que pequemos, no. Vamos al Salmo 33, amados Sahim, verso 15. Y Él está atento hoy a ti, a mí, cómo estamos guardando el Shabbat, qué estamos pensando, qué hicimos en la semana, que vimos, que tocamos, que todo, bendito es Yahshua Mashiach. Salmo 33, verso 15, cuando lo tengan me dicen un amén, amados. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Todos, por favor, amén. Vamos adelantito, Salmo 103, verso 14. Y nosotros no nos gloriamos de lo que hacemos, no. Somos polvo. Aleluya. Si ¿Sí tienen el Salmo 103:14? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Todos? Amén. La gracia, la rajamín, es más antigua que tu pecado. La gracia de Elohim es más antigua que los pecados que cometí. Fíjense muy bien, eso es importante. La gracia es más antigua que tu pecado. Ahora, hablaba yo alguna vez en un tema sobre la ley de la gravedad y dije que aquí está la ley de la gravedad. ¿Sí es así? Pero que no va a actuar, no se va a ver si no hago esto. Ahí actuó la ley de la gravedad. Entonces la ley de la gravedad está, ¿la vemos? No la vemos. Y vamos a entrar a temas bien profundos de eso, amados Sahin, quiero que estén bien atentos. Entonces actuó la ley de la gravedad, pero está de todas maneras al soltar yo el papel, ¿no? ¿Sí? Ahora, anota esto, si la gracia es más antigua que tu pecado, la gracia actúa si te arrepientes. Y ahí está la gracia, aquí está la gracia. La rajamín está constante. Aprovecha este regalo. ¿Acaso ves la gracia? Muchos se burlan. Quiero ver a Dios. No es así. Y dije esa palabra tal cual. La gracia actúa si te arrepientes. Aquí está la gracia. Arrepiéntete hoy. ¿Has hecho la shonjara? ¿Hiciste la shonjara en la semana? Muy feo. Te endeudaste. Te shubá total y nacer de veras de nuevo. La gracia es más antigua que tu pecado. La gracia actúa si tú te arrepientes. Y la gracia de Elohim es más grande que tu pecado. Eso anótalo. Entonces, cuando yo entendí esto hace muchos años, bendito es Yahshua Mashiach, dije, si la gracia es más antigua que mi pecado, la rajamín de Elohim, si actúa si yo me arrepiento, yo me arrepiento. Es más grande que mi pecado. Porque Él es grande, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, teshuva y no pecar. ¿Sí se entendió? Aquí está la gracia, ¿la ves? No la ves, pero está. Yahshua Mashiach dijo que Él está en medio de nosotros. Si hay dos o tres, aquí está Yahshua. Lo creas o no lo creas, está Yahshua Mashiach aquí. Aleluya, y si tú lo vieras, entonces aplaudirías bien, danzarías, no estarías con una cara ahí de amargado en la esquina ahí. No, está Yahshua. Créelo, Israel. Créelo, Israel. Aleluya. 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 No te tendría yo que decir, exalta al Eterno o apláudele bien. No te tendría yo que decir nada de eso si ya hubieras nacido de nuevo. Nace de nuevo hoy. Amén. Amén. Amén.
Vamos a Romanos 6:12. Es que el problema es que no se cree. Y entonces, si no hay fe, no hay nada. ¿Qué va a haber obras si no hay fe? ¿Qué va a haber salvación si no hay fe? ¿Qué va a haber inclinación a hacer el bien si no hay fe? Romanos 6:12-13. No importa que nos tardemos un poquito y que dancemos menos. Vamos a nacer de nuevo. Van a nacer de nuevo los que no han nacido. 6:12-13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El tema está de concupiscencias en la página gozoypaz.mx. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No te masturbes, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, aleluya, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia, incluyendo tu pene. Perdón que hable así. Así se tiene que ministrar. Si nos consagramos de todo a todo, de la cabeza hasta los pies, entonces vemos la gloria de Elohim, el esplendor de Elohim, todos tus miembros para cabo del Eterno. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Aleluya. Ahora, en los versos posteriores aquí, eso ya está explicado en la mala interpretación de la Torah, cuando dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No, eso ya lo hemos explicado, no me voy a entretener a eso. Ahora, atención. Muchos hermanos, muchos ajim y ajayot, hermanas nuevas, me dicen: Roe, ¿Elohim me puede perdonar los abortos que me hice? La respuesta es sí, pero llega rápido la contestación siguiente: si te arrepientes. O sea, si haces un auténtico arrepentimiento. Elohim, me vuelven a preguntar, ¿me puede perdonar esto o el otro? Yo asaltaba, o yo robaba, o yo fornicaba, adulteré, etcétera. La respuesta es sí, pero les digo rápido lo de que dijo Yahshua HaMashiach a la adúltera: vete y no peques más. ¿Así lo dijo? No dijo endeúdate más. No dijo eso. Vete y no peques más. Ahora, muchos piensan: Elohim te puede perdonar a ti, pero no a mí. Ese es otro problema que tiene Israel, que piensan que unos sí pueden ser perdonados y otros no pueden ser perdonados. Si tú te arrepientes de corazón, recuerda lo de la ley de la gravedad, ella actúa si yo tiro un papel, o sea, si lo dejo caer. Aquí está la gracia, aprovéchala. Hoy puede ser tu día para nacer de nuevo. Y no es cristianismo, es mesianismo. Guardar la Torah y entrar a todos los pactos. ¿De acuerdo? Aleluya. David dijo en el Salmo 51: no despreciarás un corazón contrito y humillado. ¿Qué es eso? ¿Teshuva? Arrepentimiento. Analicemos. Abraham quiere decir padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Ahora, para ustedes que me están escuchando aquí y allá, si tú te consagras, el Eterno te convierte en papá de miles de almas espiritualmente. Esa es la clave, lo que anda buscando el Eterno, porque dice el Eterno a los profetas: busqué quien hiciera intercesión y no lo hallé. Si tú te consagras hoy, hombre o mujer, amado Aj, amada Jod, te apartas de todo, ya sabes de cómo ministré, todos los órganos sexuales, todo bien consagrado al Eterno, te emplea para que nazcan. La gloria es para Él, la kavod es para Él. Él es el que agrega a los que han de ser salvos, pero te emplea para que nazcan, o sea, para que seas papá de muchas almas en lo espiritual. Aquí está el ejemplo: Abraham, padre enaltecido; Abraham, padre de multitudes. ¿Por qué? Porque creyó y obedeció. ¡Aleluya! Eso es ahora. Eso es ahora, se sigue llevando a cabo. ¿De acuerdo? Abraham triunfó sobre la hambruna. Abraham triunfó sobre los cuatro reyes que secuestraron a Lot. Tuvo encuentro con ángeles, Abraham. Pero él, a pesar de todo eso, no veía al hijo prometido. Abraham vivió en base a lo que no podía hacer. Entonces, él vivió a lo que Elohim dijo que haría. Y yo he recibido visiones, y yo no soy Abraham. Yo he recibido visiones y se han cumplido. Ora por Tehuacán, la región y más allá. Conságrate. Y entonces aparta uno. Ahora te toca a ti.
Ahora te toca a ti, después vendrán los 144,000 y no tardan, hermanos. No tardan en venir ya. Aleluya. Aleluya. Son primicias. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a Romanos y vamos terminando. Romanos 4. Bendito es Yahshua Hamashiach. Conságrate. Y entonces orarás por los enfermos y el Eterno tendrá rajamín y los sanará Él. Harás los milagros de Elohim, los milagros de Elohim, no los tuyos. Aleluya. Bendecirás a una persona, profetizarás. Amados, despeguemos ya, nada de la shonjara, nada de mentiras. Recuerda todo el tema, este tema quiero que lo repitas 10 veces ya que esté en video o en audio. Velo mejor en video, creo que queda más grabado. Romanos 4, 18. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En lo físico, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando cabuz a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando tengas una visión, no la dejes ir. Y para eso tienes que estar consagrado. Ora por Tehuacán, la región y más allá. Apártate. Y se aparta uno. Bendito es Yahshua Mashiach. No soy el único ni el mejor. Yo sé que va a suceder con muchos amados Ajim. Y con los 144,000 ni hablar. El mismo Elohim que le dio un hijo a Abraham nos da su rajem. El mismo Elohim que le dio el hijo a Abraham y que cumplió todas sus promesas a Abraham es nuestro mismo Elohim, es el mismo Elohim. Él es igual, Él es el mismo, Él es ayer, hoy, por siempre. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Se le había ido la juventud, no solamente a Abraham, se le había ido el vigor, se le había ido la fuerza, pero no la fe. Eso es, y a muchos con tantito, ya. Ayer murió Jacobo Zabludowski. ¿Sí sabían? Un yehudí que fue un gran, por así decirlo, por qué no decirlo, un gran periodista. Y vi algunas entrevistas de los locutores nuevos de ahora, ya también algo grandes. Y decían, ¿qué recuerdas del maestro Jacobo Zabludowski? Recuerdo sus enseñanzas, recuerdo que era recatado, recuerdo que era de bien hablar, recuerdo que era culto, pero que lo que más recuerdo eran sus reprendas. Que así hablara la quejila sería otra cosa. Y entonces todos los que fueron alumnos de él, ahora son, ¿por qué no decirlo? O sea, grandes, buenos locutores. Lo que más admiraron de él era sus reprendas. Mira, con qué cariño decían, me acuerdo, de lo que más me acuerdo son sus reprendas. Y la quejilá, oye, esto, me voy de la congregación. Es increíble, estamos peor que los goyim, no puede ser eso. Romanos 4, 25. Lo tienen. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todos el 25, amén. Bendito es Yahshua Mashiach. Cierra tu Tanaj, toda Gaba. Cierra tu Tanaj, bendito es el Abba Kadosh. Bendito es Yahshua Mashiach. Nadie como él, poderoso de Israel. Cierra tu Tanaj, cierra tus apuntes. Te dejo de tarea 10 veces repetir este video. Aleluya. Pronto estará primeramente el Eterno en YouTube. Y damos toda Gabá al Eterno que el segundo extra no afectó las páginas de Gozo y Paz. Bendito es Yahweh. Bendito es Yahshua Mashiach. Estábamos endeudados. ¿Para qué endeudarte otra vez? ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser salvo? Eso es lo primero, ¿verdad? No la shonjará.
el cuerpo completo consagrado al Eterno. ¿De acuerdo? No falté el respeto, no dije nada indebido, no dije ninguna grosería por ministrar como ministré. Bendito es Yahshua Mashiach. Aquí dice todos tus miembros. ¡Aleluya! ¡Aleluya!